Transpirar en verano no es ninguna novedad, pero si el sudor es excesivo y se da momentos en que nadie más transpira, se puede tratar de una enfermedad. El siguiente informe es de Francia Rojas y Nala Hassan. Con temperaturas sobre los 30 grados, febrero no da tregua y a medida que aumenta el calor, también lo hace la transpiración. Yo transpiro harto ahora con el calor. Sí, igual se transpira bastante. Igual uno cuando viene en la micro, porque el calor es insoportable. Con este calor que hace, es terrible la transpiración, se siente en el cuerpo, en la ropa, sobre todo cuando uno va en el metro o en la micro, es desesperante. Pero muchas veces, aunque no haga calor, el sudor es excesivo. Hay que poner atención porque se podría tratar de hiperhidrosis, enfermedad que se da sin importar la temperatura ambiental y que incluso las personas que la padecen pueden llegar a mojar lo que tocan. Una de cada 100 personas en el mundo tiene hiperhidrosis. Solange Zúñiga, de 57 años, pertenecía a este 1%. El problema para ella se localizaba en la zona axilar, afectando así sus relaciones personales. Me cambiaba de ropa 3 veces al día. La ropa se manchaba y quedaba de mal olor. Cuando me sacaba la ropa de mi casa, tenía que dejarla remojando. El Botox es uno de los tratamientos más conocidos para tratar sudor excesivo, pero su efecto no dura más de 6 meses. Una de las novedades, y que sí puede ser definitiva, es el láser. Es un procedimiento quirúrgico semiambulatorio porque se hace en un pabellón quirúrgico. Esta cánula va emitiendo calor por ultrasonido y eso es lo que hace que destruya permanentemente la glándula sudorípara. Si la sudoración está afectando la vida cotidiana y ya se transformó en un problema que altera las relaciones sociales y laborales, entonces es el momento justo, según los expertos, para consultar con un especialista.